Hola, ¿qué tal? Muy buenos y lluviosos días tengan todos ustedes. Ya no nos queda de otra. Vamos a disfrutar la lluvia, este clima. Decimos está chocolatero, pero es miércoles, ¿verdad? Tenemos que aguantarnos al viernes para disfrutar. Yo creo que una película, ahí en casita sin salir con la familia. Y bueno, si no tienen nada que hacer en el centro, mejor no vengan. Como que se está poniendo un poco difícil el tráfico, así es que, bueno, disfruten este miércoles, mitad de semana, y aquí en DGSTV los recibimos con mucho agrado. Mi nombre es Susana Argueta y quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, doctor Armando Sánchez Cepeda, director de la Técnica 111. ¿Cómo está usted? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. En efecto, estamos conscientes de los problemas que hay de tráfico y Así tomamos es. las precauciones para llegar oportunamente y aquí estamos. Desde tempranito está el doctor aquí, qué bueno. Sí, gracias. Reciban un saludo muy afectuoso de toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica 111. Muchas gracias. Y para comenzar la entrevista, pues coméntenos en dónde está la 111. Nada lejos, ¿verdad? Bueno, está relativamente retirado de aquí. Se encuentra en la colonia Santa Marta, Acatitla. Es una unidad habitacional que se llama Solidaridad. Y estamos muy pegados a Zaragoza. Hay una plaza comercial que se llama la Plaza El Salado y nos encontramos más o menos ubicados por ahí. El día de hoy en particular hay un tianguis que alcanza a abarcar hasta parte de la escuela. Cierto. Y pero es parte también de la comunidad y hemos aprendido a convivir la misma comunidad con esa plaza y ese tianguis. Bueno, una zona, doctor, que ha crecido mucho, esta parte de Iztapalapa, como que fue una explosión demográfica, mucha gente que llega de muchas formas de pensar diferentes. ¿Cómo es su comunidad? Sí, es una comunidad efectivamente pues muy heterogénea. Pero afortunadamente la escuela, todos los que confluyen ahí, de alguna manera se homologa un poquito el pensamiento y el criterio. Hay mucha diversidad porque tenemos alumnos que vienen del Estado de México, por la cercanía que tiene la escuela Claro. con el Estado de México. Hay alumnos que vienen de las colonias, por ejemplo, de Las Águilas, que son de las más cercanas. Hay de Iztapaluca. Algunos vienen incluso hasta de Chalco, pero la gran mayoría corresponden a las escuelas que colindan el Estado de México cercano a la escuela y también la misma colonia y de otras colonias cercanas también del Distrito Federal. ¿Cuántos alumnos tiene su escuela? Bueno, yo quiero decir con orgullo que la escuela ha ido creciendo en matrícula porque a mi llegada teníamos pues una cantidad aproximada de 1.350 alumnos. Estamos hablando de hace prácticamente 8 años y se ha ido incrementando. El último registro que tenemos para esta ocasión es de 1.750 Wow. alumnos. No fueron dos o tres, fueron bastantes. Sí, se ha incrementado en forma sustancial, pero esto obedece principalmente porque hay una buena integración con la escuela y la comunidad y la escuela se ha significado, es una escuela relevante. Hemos trabajado en el colectivo con los compañeros maestros, con el personal que labora ahí, a efecto de cubrir la demanda social en materia de educación. Y de esta manera es como la escuela se ha reconocido y tiene una posición que la comunidad reconoce, y de ahí viene la demanda. Finalmente es la proyección en la comunidad porque está satisfaciendo las necesidades. Sí, efectivamente, una de las prioridades que nosotros tenemos como parte del proyecto educativo es que la escuela cumpla con la demanda social que tiene la comunidad en torno a la educación. Y ese ha sido, por decir, la parte que nosotros hemos trabajado mucho
ahí en la escuela. Nos estamos actualizando, muchos maestros tienen pues cursos de actualización, unos han terminado maestrías, otros ya van por los doctorados, los subdirectores también tienen una preparación en maestría y su servidor que también nos estamos preparando Muy con una bien. maestría para no quedarnos atrás porque Claro. no, ya tenemos muchos maestros que tienen muy buena preparación y esto pues nos viene a representar que un maestro con preparación tiene un enfoque diferente, un maestro actualizado tiene un enfoque diferente de los planes y programas de estudio. Esto ha venido a nutrir mucho el proyecto educativo y es lo que finalmente le da vida. Usted acaba de tocar un punto muy importante, la actualización. ¿Cuál es el papel de estos cursos, de estas maestrías en la práctica docente todos los días? ¿Cómo los cambia? Bueno, hemos observado que los compañeros maestros que están actualizados tienen una perspectiva diferente. No obstante de que podríamos decir que los planes y programas de estudio son los mismos, sí, sin embargo, la forma como se asume y la responsabilidad con la que asume es diferente de manera individual. Y entonces, una persona bien preparada se refleja inmediatamente el conocimiento en la práctica docente que se realiza día con día en la escuela. Y en los resultados, finalmente, ¿no? No solamente este asunto de elevar promedios en numéricos, ¿no? Sino en la calidad que se está obteniendo. Efectivamente, no estamos trabajando con un proyecto educativo que tengamos digamos, como punto de partida el que tengamos buenos resultados. Estamos trabajando para que se logren buenos resultados, pero no solamente los resultados de las evaluaciones internas, que son puntos que en un momento dado, pues sí, son indicadores. Pero más nos estamos enfocando a las evaluaciones externas. Y estamos hablando en los resultados que obtenemos en las pruebas de enlace y de COMIPEMS. Y desde luego que también como indicadores los resultados de las evaluaciones internas. ¿Cómo ha ido cambiando cómo han cambiado los indicadores en este sentido en su escuela? Bueno, los indicadores siguen siendo evaluados de la misma manera. En la actualidad, nosotros hemos estado observando que a lo largo de la historia del plantel estos resultados se han ido mejorando de manera significativa. En la actualidad, la escuela se encuentra bien posicionada. No traigo ahorita los datos para decirles con precisión, pero por decir algo, la deserción que nosotros tenemos en nuestro plantel es deserción mínima. Estamos hablando de menos del 3%. Eso es muy importante. Es un dato que finalmente es otro indicador que nos está diciendo que está reteniendo a los chicos, que le están dando calidad educativa y con un proyecto de vida finalmente. Sí, así es. Acaba usted de mencionar algo que para nosotros ya, pues, forma parte de la institución misma, que es el proyecto de vida. En nuestra escuela, año con año, venimos realizando el foro sobre proyecto de vida. Este proyecto de vida o este foro sobre proyecto de vida va a entrar ya en su novena edición. Quiero decir, pues, que se ha realizado a lo largo de 8 años. Entonces, han sido 8 foros para el turno matutino y 8 foros para el turno vespertino. Como es mucha la asistencia de los padres de familia y los alumnos, hemos decidido hacerlo de esa manera porque no tendríamos la posibilidad de recibir a tantas personas que asisten. Claro. ¿Y qué actividades se hacen en este foro? ¿Es un proyecto solo de la escuela o también lo comparte con otros planteles? Bueno, lo hemos intentado compartir con otras escuelas. Sin embargo, pues por diferentes razones, y yo entiendo que cada escuela es muy en particular y tiene una organización, yo no tengo conocimiento de que lo hayan hecho. Por ahí en una ocasión ya hubo quienes lo realizaron en otras escuelas, en 2 escuelas, pero pues sin duda esto involucra mucho trabajo. Quiero decir que para que nosotros lleguemos al mes de febrero para realizar el foro sobre proyecto de vida,
debemos haber iniciado los trabajos desde el mes de noviembre. Entonces, con esto quiere decir que prácticamente dedicamos en forma pues co-curricular o en forma con actividades extra clase la realización del foro sobre proyecto de vida. Y esto quiere decir que primero los alumnos elaboran su propio proyecto de vida, se lo presentan a los maestros del área correspondiente, en este caso a los maestros de formación cívica y ética. Ellos los validan conjuntamente con el personal de servicios educativos complementarios y al final hacemos una selección de los mejores proyectos de vida de los alumnos que han presentado previamente estos trabajos y los exponemos en un foro, en una plenaria donde asisten alrededor de pues 700 personas, quizá un poquito más, y únicamente son invitados los padres de familia de tercer año y los alumnos de tercer año. Insisto, lo hacemos por turno. Llevamos invitados que nos hablan sobre el proyecto de vida. Estos invitados tocan temas, por ejemplo, como si es diferente tener una vida proyectada a una vida improvisada. ¿Y por qué tener un Claro, proyecto de vida? claro. ¿Cómo llegan a ser? Me parece una actividad muy importante, sobre todo para los terceros años. ¿Cómo llegan a organizar esta idea y a darle forma? Nace un proyecto originalmente donde tomamos un curso los directores sobre gestión escolar. Y estoy hablando que fue aproximadamente por allá del año 2003 o 2004, en donde se nos pide a los directores, primero se nos pregunta si teníamos un proyecto de vida y decíamos, bueno, sí, todos tenemos un proyecto de vida. Pero después nos dijeron, y lo tienen elevado a grado de conciencia, es decir, lo tienen Claro. y son conscientes de eso. Y posteriormente nos dijeron, bueno, ok, lo tienen plasmado en un documento. Y pues vimos que no lo No es teníamos así. y tuvimos que hacerlo los directores que tomamos ese curso en aquella ocasión. De ahí nace la idea. Qué importante, porque a veces ni los adultos, ¿verdad? Tenemos un proyecto de vida, claro, nos dejamos llevar por la inercia. Pero llevarlo ya a nivel de una escuela creo que es algo bastante, no solo importante, sino que le da forma a los proyectos individuales de todos esos alumnos, 700 y tantos alumnos que usted tiene. Sí, efectivamente. Involucra todo un proyecto de trabajo. Involucra la participación docente, que es fundamental. Y una parte que es decisiva es la participación de los propios padres de familia. Porque el alumno, usted le da la idea, le presenta el proyecto, lo asume, lo acepta, lo desarrolla, pero este tiene que ser acompañado. Claro, porque son las posibilidades reales que tiene el chico. Exactamente. Y lo que hacemos es que el alumno también eleve al grado de conciencia qué es lo que quiere hacer en su vida futura. Así es. El hecho de que se realice en el mes de febrero no es coincidencia. Lo que sucede es que prácticamente por esas fechas es cuando sale la convocatoria para ingresar a nivel Así medio es, superior. así es. Y que es una parte muy importante del proyecto de vida. Sí, efectivamente. Déjeme saludar a nuestras escuelas. Ya agarramos aquí plática y nos olvidamos que nos están viendo, ¿verdad? Está con nosotros la Escuela Secundaria Técnica número 69, por supuesto, la 111, 56, 104, Gracias. 17, 29, 30, 53, 60, 71, 78 y 28 en nuestro chat. Si no te has conectado, ¿qué esperas? Conéctate para platicar con nosotros y el director de la Escuela Secundaria Técnica 111. Dice la 29, un afectuoso saludo al doctor Armando Sánchez Cepeda de su amigo José Escalón Espejel. Ah, muchas gracias al profesor José Antonio Escalona Espejel, él sabe del aprecio y respeto que le tenemos. Muy bien, de la 56, felicidades por los logros alcanzados. ¿Cómo motiva su personal? Bueno, es una parte que se realiza precisamente dentro de la gestión de la dirección o de una dirección de la escuela. Y ciertamente el tema de la motivación es importante. No solamente se trata de, en un momento dado, decir, tenemos esta idea y la vamos a plasmar. No,
porque las cosas no podemos hacerlas por decreto, sino a través del convencimiento, Así es, de involucrar. de involucrar, y eso demanda mucha participación en particular de todos los que están trabajando en un colectivo escolar. ¿Por qué tener una escuela con buenos resultados? Bueno, pues porque tiene más demanda, porque tiene más reconocimiento Así es. y porque en un momento dado es una escuela que a través de la misma posición en la que se encuentra, genera su propio estímulo para dar, digamos, la mejora continua. Entonces, esa parte tiene que ser, pues, muy trabajada con el personal. Así lo hicimos y es de esta manera como hemos logrado los avances que tenemos. Importante es la autosatisfacción en el trabajo. Por supuesto. Yo lo he comentado con el personal, nos sentimos contentos porque trabajamos mucho, pero logramos lo que nos proponemos. Y sería pues contrario si trabajáramos mucho y no lográramos los Claro, propósitos. a veces remamos todos, pero no hacia el mismo lugar, ¿verdad? Sí, efectivamente, así es. Muy bien, dice su escuela, la relación directa entre la preparación y la eficiencia del maestro. Estamos hablando de la actualización. Exactamente, la actualización y ya lo habíamos comentado, existe una relación muy estrecha entre la preparación docente y los resultados que obtiene en los Así grupos que es. le corresponden. La 104 nos comenta, sería interesante que compartiera sus experiencias con otros directores de otras escuelas hermanas. Felicidades. Muchísimas gracias a la directora de la Escuela Secundaria Técnica 104. Gracias. Y sí, lo hemos comentado en los diferentes espacios y en su momento, pues también lo haremos, digamos, compartir las experiencias con mis compañeros directores. Con mucho gusto lo vamos a hacer. Muy bien, la 29. El foro del proyecto de vida, ¿en qué consiste? Bueno, ya lo comentamos. Le siguen mandando saludos de la 29. Creo que ella tiene muchos fans. Sí, estuve trabajando en esa escuela. Llegué en 1984 como prefecto. Después estuve ahí ya como médico escolar y tuve toda una ruta ahí de trabajo. Estuve como coordinador de asistencia educativa y de ahí me salí para subdirector a la Escuela Secundaria Técnica número 92. ¿Cuántos años de director tiene? Tengo 10 años 10 prácticamente. años, pues Sí. ya toda una trayectoria. Sí. Dice su escuela, saludos de los alumnos de segundo año que lo están viendo. Sí, muchas gracias y también les mando un saludo, un abrazo. Ellos saben del aprecio que les tengo a los alumnos. Yo siempre les comento, me dicen, ¿sabe mi nombre? No me sé posiblemente tu nombre, de muchos sí, pero a todos los conozco. Por lo Eso sí menos les de digo. vista y sabemos quiénes son los latosos, ¿verdad? Exactamente. Esos no se nos olvidan. De las 69, ¿le dan algún énfasis en particular a la orientación vocacional? Sí, estamos trabajando mucho. Esa parte la he estado discutiendo con los compañeros del área de servicios educativos complementarios y yo les comento la siguiente parte. Los maestros están haciendo la parte académica, la parte pedagógica, pero también tiene que ser acompañada con la parte orientativa. Si un alumno tiene los conocimientos que se esperan dentro del perfil de egreso, es correcto, así debe ser, pero también tiene que estar orientado Por supuesto. para que tome las decisiones correctas. ¿Para qué le va a servir todo eso? Exactamente, exactamente. Entonces hemos trabajado mucho la parte orientativa de ahí de la escuela, lo comentamos, lo discutimos frecuentemente y es un elemento que vamos a estar muy al pendiente con la idea de que contribuya a la mejora de la institución. Usted lo dijo hace rato y creo que muy bien, el asunto de que ellos deben de tomar una decisión en el mes de febrero. Una decisión que va a cambiar su vida si están en su primera opción, si no la logran, hacia dónde van, etcétera. No, esta parte de la orientación profesiográfica que es tan importante. Yo lo tengo perfectamente bien identificado, esa parte, ese momento. Yo se los planteo a los papás y a los alumnos. De la decisión que tomen en el mes de febrero va a depender su vida futura. Así es. Bueno, pues le digo que ya agarramos plática. Nos falta por ahí un video que nos trajo la escuela. ¿Qué le parece si lo vemos y ahorita comentamos un ¿Cómo poquito? no? Con mucho Por gusto. favor, corre video.
¿Qué estamos viendo allí, doctor? Bueno, la escuela en el pasado mes de mayo fue la encargada de coordinar el concurso de bandas de guerra en su etapa final en el colegio militar. Espectacular. Sí, efectivamente. Es todo un escenario esplendoroso, impone el escenario y créame que es una satisfacción porque, pues sí, involucra mucho trabajo, mucha organización. Logística. Mucha logística. Desplazarse a ese escenario tan amplio, en las características en las que, bueno, pues estuvimos trabajando, y recibir a las escuelas finalistas en presencia de funcionarios, en presencia de tantos invitados, entonces, pues impone, pero salimos bien. Nos trajimos muy buena, pues una muy buena imagen de todo lo que hicimos. El personal y su servidor lo compartimos en diferentes reuniones y nos quedamos satisfechos de que se haya logrado la realización de este concurso de la etapa final de bandas de guerra en el Colegio Militar. Estamos muy contentos, lo mismo que todos los alumnos que participaron, porque no solamente fueron maestros y personal, fueron alumnos, padres de familia, maestros y personal de servicios. Qué interesantes evoluciones. Esta parte, ¿cómo organizan estas estampas? ¿Cómo se les llaman? Sí, se llama ritmo y color. Ritmo y color. ¿Quiénes son los que lo hacen? Fueron alumnos de diferentes escuelas secundarias técnicas, pero coordinados por personas pues que prácticamente conocen de estos movimientos, porque claro, realizar esas evoluciones no es una tarea fácil. No, y una práctica de muchos días. Exactamente. Entonces fue todo un mosaico que le dio mucha vida a nuestra institución y pues fue también por parte de alumnos de escuelas secundarias técnicas. Para que vean que de todo sabemos hacer. Tenemos de todo en secundarias técnicas, sí. Y finalmente, ¿cuál es el balance de este evento? ¿Qué se lleva usted? En principio, que nosotros contribuimos a nuestra institución para poder realizar este tipo de proyectos. El recibir a tantos alumnos para la realización de ese concurso venía a representar un reto, porque sí hemos tenido eventos en la escuela. Previo tuvimos el 20 aniversario en el mes de diciembre del año pasado, y a continuación pues ya nos encontramos con esta actividad. Entonces, ¿qué nos deja? Nos deja que somos una escuela organizada, nos deja que somos una escuela comprometida y nos deja la satisfacción de haber contribuido a la realización de este evento. Y un gran equipo de trabajo, porque hacer esto con individualidades pues no sería posible. Yo reconozco ampliamente la participación de todo el personal, de todos los maestros, también a los que no son maestros, pero que también muestran la misma entrega. Así es. Y reconozco ampliamente su participación para poder realizar este tipo de evento. Pues ahí está este video. Todavía tenemos más de... Ya terminó. Ok, pues le siguen llegando comentarios de la 101. Les mandan un saludo de toda la comunidad. Muchas gracias, lo mismo para ellos. Lulú de la técnica 78, felicidades al director, se nota que está trabajando súper contento con su equipo de trabajo. Gracias, sí, estamos contentos con ellos. La 111, saludos de la maestra Salomé, Silvi, Armando, Alejandra, Sandra, Socorro y del subdirector, el maestro Miguel. Le digo, tiene su club de fans, sí, ahí. No, muchas gracias, son maestros que también saben el respeto y el aprecio que les tengo a todos ellos. Muy bien, y de la 101, felicidades maestro Armando, se vio muy imponente el concurso. Ah, muchas gracias, así nos lo comentaron los compañeros directores, les agradó, los comentarios que recabamos pues en su mayoría fueron pues buenos comentarios hacia la realización del concurso. Bueno, pues ya saben, organización de concursos ahí en la 111. Pues sí. Ya nos vamos, ya creo que hasta nos pasamos un poquito del tiempo, esta plática estuvo muy interesante. Ah, de la 58 le mandan saludos el director. Muchas gracias, un gran amigo el maestro Mario Caffi, también le tengo mucho aprecio y respeto. Pues idea directa de repente se vuelve como que el escaparate de los directores, se reúnen para darse apoyo. Sí, sí,
Somos muy, nos apoyamos Así es, mutuamente. un gran, también un gran equipo de trabajo con nuestros compañeros directores, y yo siempre lo he dicho, son de repente como que los vemos con cara de villano, pero son ustedes los que reciben todo el estrés del sistema, padres de familia, alumnos, compañeros directores, las autoridades, entonces ustedes aguantan y aguantan bastante. Sí, créeme que no es una tarea fácil. Hay que estar bien centrados en lo que se está haciendo, porque la toma de decisiones no es día con día, es minuto a minuto. Así es. Y hay que estar perfectamente bien centrados sobre la decisión que se va a tomar, siempre en pro y en mejora de la institución. Pues un reconocimiento a los directores. Muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias a usted por la invitación, gracias a todo su equipo de trabajo y pasó muy rápido el tiempo. ¿Verdad que sí? Sí. Se nos va de volada. Y recuerden, el doctor Armando Sánchez Cepeda, director de la Secundaria Técnica 111. En radio sigue la entrevista, la parte humana, la parte sensible, esa que no conocemos y que se guardan mucho, con nuestra compañera Nicte Navarro Toscano, en unos minutos por Dejes Radio. Y aquí en televisión no se lo pierdan, tenemos otra vez el duelo de gigantes. Por ahí Juan Gómez y Martín Rivas, que nos van a platicar hoy sobre mujeres. Juan. Mujeres en la historia de México, ¿eh? ¿Qué tal? Tenemos ahorita un problemita, bueno, no es problemita, hay un poco de retraso. Nuestros invitados por el asunto del tráfico de estas situaciones en el centro de la ciudad están llegando un poco tarde, así es que aguántenos un ratito. Les vamos a poner unos videos para que mientras vayan tomándose un cafecito en lo que llegan nuestros invitados y regresamos rapidísimo aquí a DGES TV, TV Aprendiendo.